Como cada viernes pasamos al comentario especializado del periodista don Hugo Marambio Miranda, que ya se encuentra con nosotros. Don Hugo, buenas noches. ¿Qué tal, estimado Mario? Buenas noches. En un ratito más, Cobreloa parte rumbo a la tercera región del país, o a la región de Atacama, para ser más preciso, y específicamente a El Salvador, para concentrarse y esperar lo que va a ser el clásico del cobre, un partido que tiene muchos ribetes, donde se juegan muchas cosas y donde, por supuesto, Cobreloa quiere mantener la ilusión, ¿por qué no?, de ascender directamente a la División A de nuestro fútbol. Por lo mismo, durante la semana estuvieron trabajando intensamente, lo hicieron durante 2 días en el Estadio Municipal Zorro del Desierto, claro, con este compromiso que sí cumplió el alcalde de facilitarle de aquí al término del torneo 2 días la cancha. Y lo aprovechó muy bien Cobreloa, pensando en lo difícil que iba a ser este Cobresal allá en su reducto, en la cancha del Cobre. ¿Le parece si pasamos a revisar notas para luego comentar y contar algunas novedades que va a presentar el equipo Minero Lohino de cara a este clásico del cobre en El Salvador? Tenemos que pensar en eso, en nuestra familia y en el club y en el objetivo que nosotros vinimos a buscar. Como te dije, tenemos la presión de todo el año, que es esto de subir, así que ojalá que podamos hacer un gran partido. ¿Qué puede marcar la clave el domingo en el clásico? Estar tranquilo, la mentalidad nuestra tranquila. Va a ser un partido difícil y bueno, depende de lo que hagamos nosotros dentro de la cancha. Complicado, complicado. Cobresal es un equipo que por mucho tiempo estuvo primero a muchos puntos, ciertos de los equipos que venían detrás. Después, lamentablemente, tuvo un bajón, después repuntó nuevamente. Y no va a ser fácil. El equipo que va tercero, ahí a puertas también de lo que tenemos nosotros, de lo que tiene Coquimbo. Entonces, seguramente se va a jugar su opción. Pero más allá de lo que puedan presentar ellos, que seguramente no va a ser fácil, siempre he dicho, confío plenamente en el funcionamiento que Cobreloa ha venido realizando, en darle mucho énfasis a lo nuestro, para ojalá Dios quiera hacer un buen papel. Nunca ha sido un partido fácil para Cobreloa, Cobresal, menos allá en El Salvador, pero sí más de alguna vez se ha traído triunfos importantes. Y esta vez no es la excepción, un Cobresal que tiene la doble obligación, primero de ganar para cortar distancia con Cobreloa, que hoy es el segundo y que pase lo que pase el domingo, va a mantener esa condición. ¿Qué es lo que está en juego en el caso de Cobreloa? De sumar de tres y de esperar, por supuesto, lo que ocurra entre Coquimbo y San Marcos de Arica. Un San Marcos de Arica que luego del triunfo de Serena sobre Barnechea a mitad de semana le obliga a ir por lo menos por un punto, me refiero al equipo ariqueño. Así que se van a estar jugando muchas cosas. La ventaja o desventaja va a depender del punto de vista que usted lo quiera mirar. Para Coquimbo es que ya va a saber el resultado que va a obtener Cobreloa con Cobresal. Insisto, cualquier resultado, Cobreloa se va a mantener en la segunda posición. No así Cobresal, que tiene la obligación de ganar para acortar distancia y, ¿por qué no?, optar en este caso a la segunda posición. En el caso de Cobreloa presenta dos grandes novedades. Primero, está suspendido Guillermo Firpo por acumulación de tarjetas amarillas, no va a estar frente a Cobresal, lo va a reemplazar en su posición, en este caso el experimentado Arturo Sangüesa, que va a hacer dupla junto al joven Axel Ríos. Y en el sector defensivo, va a regresar a la titularidad Mario Parra. ¿Jugará con máscara? ¿No jugará con máscara? Recordemos que hace un par de fechas se fracturó su nariz. Esto obliga a usar una máscara por protección. El jugador no se siente tan cómodo, pero de todas maneras, por lo que vimos durante esta semana, vuelve a la titularidad, manda a la banca a Matías González, que, ojo, había hecho un muy buen trabajo junto a Sangüesa, a Miguel Sangüesa en el sector de la saga. El resto es el mismo equipo que ha venido enfrentando este torneo. Así que son las dos grandes novedades, estimada Mario, que va a presentar Cobreloa de cara a este compromiso ante Cobresal. Un rato más, vía terrestre, viaja hasta El Salvador. Claramente, el resultado no va a afectar la posición de Cobreloa en la tabla, tal como tú lo mencionaste, pero Cobreloa tiene que salir a ganar, porque la misión, entiendo ahora, es optar al primer lugar y al ascenso directo. Y ponerle presión a Coquimbo. De ganar, Cobreloa, por supuesto, que le va a poner presión a Coquimbo, que ya va a saber
el resultado. No depende directamente de Cobreloa, porque aunque gane los tres partidos, si Coquimbo gana sus tres partidos, es el equipo de Pirata el que va a ascender. Pero ojo que Coquimbo viene con una presión extra, no le están saliendo bien las cosas, a diferencia de un Cobreloa a Mario que se nota ilusionado. Cobreloa, y fue una reflexión que le escuché a Mario Anciani en el programa de La Línea hace unos días atrás, Coquimbo, se puso la corona muy temprano y esto le ha jugado en contra en términos de presión al equipo. Puede ser. Es opción, recordemos que hace 11 años que Coquimbo no juega en la división A de nuestro fútbol. Y de verdad que, y lo comentamos acá, Mario, la mesa estaba servida para Coquimbo. Si uno veía el fixture y veía la distancia que tenía, yo en lo particular, lo tengo que reconocer, dije no, a lo más que pueda optar Cobreloa segundo, pero mire cómo se estrechó la tabla. Hoy está a 2 puntos Cobreloa de Coquimbo. Y de ganar, Cobreloa por lo menos por un par de horas pasaría a ser líder de la primera B a la espera de lo que ocurra con Coquimbo y San Marcos. Y la próxima fecha, Cobreloa, que ya está ratificado, se va a jugar el sábado a las 5:30 de la tarde, va a recibir a Wander, que también viene en alza. Así que va a estar muy emocionante el torneo. Y si se dan algunas cosas, Mario, incluso Cobreloa podría celebrar el título de campeón acá en Calama. Pero siempre y cuando, primero, le gane a Cobresal, caiga Coquimbo y no vuelva a sumar el equipo Pirata en la próxima fecha, y sí Cobreloa sume a 3 ante Wander. Está la posibilidad, cosa que en algún momento salga bastante lejano, hoy por lo menos está la opción y depende de lo que haga Cobreloa, insisto, este día domingo ante el complicado Cobresal. Cambiemos de tema, amigo mío, muy brevemente. ¿Están las listas corriendo yo para las elecciones en Cobreloa? Sí, ocurrieron muchas cosas esta semana. Primero, definitivamente, la segunda sala del Tribunal de Penalidades desafectó el reclamo de San Marcos de Arica, así que hasta ahí llega el asunto por el tema de Rodrigo Meléndez, así que tranquilidad, zorros. Y lo otro, ante su consulta, sí. Ayer se cerró el proceso de inscripción de listas. Eran 3. Pero uno no cumplió con unos requisitos, se inscribió tarde, fuera de plazo, así que la Comisión Electoral desestimó esa lista. Así que corren 2. Uno es la, comillas, oficialista, donde está el actual directorio y otros personeros más. Y la otra es la que integra la CTU y el FAU. El FAU que había recontraseñalado que por ningún motivo iban a postular. Hoy sí se postularon, algunos dejaron el Tribunal de Honor, otros dejaron la Comisión Electoral. Vamos a ver, tiene que haber una revisión de todo el proceso, pero hasta ahora serían 2 las listas que se van a presentar en la elección que se va a realizar en diciembre y que me parece que va a estar bastante reñida. Amigo mío, me queda una sola consulta y le pido permiso al director. Se ve ya en el horizonte el final del torneo. ¿Cómo está Cobreloa en términos de minutos jugados con respecto a los juveniles? Cumple con este partido. Con este partido se cumple. Axel va desde el primer minuto y ya con este partido cumple Cobreloa, quedándole 2 más para cumplir. Pero jugando los 90 minutos ya, entiendo que son, no sé si son 82 o 83 minutos que le faltaban a Cobreloa. Si suma los 90 Axel, que es seleccionado chileno, no lo olvidemos, definitivamente ya estaría cumpliendo esa regla, así que tranquilidad. Tranquilidad en los mandos. Amigo mío, que tenga un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. El lunes, ojalá, con buenas noticias. Vamos viajando a El Salvador, así que buenas vibras. Mucha gente también va a ir a El Salvador, así que las mejores vibras para que le vaya bien a Cobreloa. Un abrazo y mucha suerte. Que le vaya bien. Le invitamos a una pausa y continuamos revisando más informaciones en Calama Noticias.